Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comencemos pidiendo al Señor perdón de los pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Un tiempo
Muchas veces Jesús nos recuerda que los bienes realmente importantes, los bienes en los que realmente tenemos que tener el corazón, son aquellos imperecederos, son aquellos del cielo. Contemplar ese tesoro que no es roído por la polilla, es lo que Jesús nos quiere hacer ver, que busquemos los tesoros verdaderamente importantes. No nos está diciendo que no tengamos, vamos a decir, una administración correcta de nuestros bienes de este mundo. Tampoco nos está diciendo que sean algo malo que tengamos que rechazar, sino que nos está diciendo que no pongamos absolutamente en ellos el corazón, porque se pasan, porque se quedan, porque no vamos a tenerlos para toda la eternidad. Por eso nos pone este ejemplo muy claro y muy real de un hombre que estaba acumulando y acumulando riquezas y a un cierto punto dice, ahora ya puedo vivir fantásticamente, banqueteando y de una manera elegante, y le dice Dios, hoy mismo te van a pedir la vida. ¿Y de quién van a ser todas esas cosas? Recordándole que se había quedado solamente en lo material, olvidándose la parte más importante, olvidándose lo más necesario. Y es algo que Jesús no quiere que nos pase a nosotros. Por eso tenemos que tener que huir, tenemos que intentar huir del materialismo. En primer lugar, de quedarnos solamente en lo material, tenemos que huir de esa ansia de riquezas. Tenemos que huir también del egoísmo. Es muy importante que, en vez de esto, tengamos, por un lado, una estima profunda de los bienes espirituales y digamos que los materiales también, pero de una forma subordinada, utilizándolos de una forma adecuada. También tenemos que tener solidaridad. Es muy importante, y Jesús nos lo ha enseñado, el saber compartir nuestro pan, saber compartir lo que tenemos con aquellos que son más pobres, con aquellos que están pasando mal, etc. Son una serie de ideas que Jesús nos transmite, haciéndonos ver que hay mucha más alegría en dar a una persona necesitada que en recibir no sé cuántas cosas. Es algo que Jesús quiere que tengamos muy claro los cristianos. Le pedimos que su palabra nos ilumine y con su gracia la llevemos a la vida. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por el Papa Francisco, para que Dios le dé fuerza, Dios le dé luz. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que tienen dificultades para encontrar los bienes espirituales, para que Dios les dé su luz, su gracia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Ave Regina Caelorum. Amen.
vai.